Right, Daniel, you're going to get one lap, one time lap. Daniel, it's ahora o nunca el tiempo. Hoy presentamos No Ricardo, No Party. Amigos, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Después de un fin de semana de la máxima categoría con el Gran Premio de China, en el que ganó Daniel Ricciardo, un inesperado ganador si nos remitimos a antes de la carrera. Después, cuando vimos todo el trámite, cómo venía, cómo se la jugó Red Bull, cómo se anticipó en el safety car a las paradas a cambiar los neumáticos y los demás se quedaron, no sé si se durmieron, si la estrategia les dijo nos quedamos como estamos, pero con las gomas frescas y las gomas blandas, las amarillas, Red Bull consiguió lo que parecía imposible, una victoria en China. La consiguió con Daniel Ricciardo, la pudo conseguir con Max Verstappen, Max se equivocó feo, la pudo ganar Bottas, la pudo ganar Vettel. El que no la podía ganar era Hamilton, nunca estuvo a tiro, nunca tuvo el auto. Y un Kimi Raikkonen que se vio, no sé si decir perjudicado, cumplió las órdenes del equipo, lo dejaron mucho en pista, después se retrasó con eso. El safety car también lo ayudó, pudo llegar al podio. Hizo al final una buena carrera. De todo esto y mucho más, vamos a hablar de todas las polémicas, ¿eh? Vamos a hablar con Adrián Puente, con Chacho López, veremos y escucharemos las notas de Juan Fossaroli. Adrián, fin de semana con todo, una carrera que venía chata al principio, pero después se puso linda de golpe. Totalmente de acuerdo, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Carrerón, terminó siendo un carrerón en la madrugada americana que nos despertó de golpe cuando los primeros 40 minutos eran como negociables, ¿no? Ahora hay algo que es indiscutible en esta Fórmula 1. Con más o con menos emociones, con más Ferrari, menos Mercedes o viceversa, con la implosión que significó la aparición de Daniel Ricciardo este último fin de semana, hay algo que es común a todas las carreras. Gana la estrategia. Sí. Son carreras que se han definido por golpes estratégicos oportunos, cada uno en su condición, cada uno en su coyuntura. Lo de Red Bull, por supuesto, me parece que es superador de lo que había hecho Ferrari, incluso en las dos primeras, porque trabajó con los dos autos prácticamente en simultáneo en boxes. Sí, muy bien. Y lo hizo con el mismo nivel de efectividad. Claro, después lo que contabas vos, Fer, Verstappen tuvo más errores que aciertos y Ricciardo hizo la carrera prácticamente de su vida para terminar ganando, ¿no? Así es. Gran piloto Daniel Ricciardo, un muchacho que cuando ve la oportunidad, todas las carreras, hoy veíamos las estadísticas, ¿no? Todas las carreras que ganó Ricciardo, ninguna la ganó de la primera fila siquiera, ¿eh? Todas de más atrás. Es más, algunas de la segunda y algunas inclusive de un poquito más atrás. Vamos a presentarlo a Chacho López. Chacho, bienvenido. Otra vez parecía que mejoraba el equipo Force India en este fin de semana con Checo Pérez, con Esteban Ocon, y al final se quedaron otra vez fuera de los puntos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Qué tal, Adrián? Saludos para todos. Sí, me parece que es uno de esos golpes
que cuesta trabajo asimilar para Force India, porque la calificación de hecho la hacen muy bien, Checo Pérez sobresaliente en este departamento, pero después la carrera les da poco a poco material para trabarse, para enfrentarse a sí mismos. Incluso al final vemos cómo una orden de equipo hace que recuperen las posiciones que tenían hasta antes de las dos vueltas finales. Pasa primero Ocon, después pasa Checo Pérez, y esto anuncia que evidentemente este equipo no ha dejado la calentura que traían desde el año pasado y que ahora la próxima, o dentro de 15 días, perdón, se revivirá en el mismo escenario, en Baku, que fue uno de los detonadores principales. Me parece que Force India debe colocar paños fríos, deben estar con la cabeza muy, muy en su lugar para no cometer los mismos errores del año pasado, porque ya tres carreras para muchos podrían no ser representativas. Sin embargo, para un equipo que está enfrentando tal vez la mayor competencia en los últimos 5 años, con rivales que crecieron mucho más de lo que pudo crecer el equipo de Vijay Malaya, me parece que es un terreno totalmente fangoso para el equipo de Checo Pérez. Y bueno, abundando un poquito más en lo que es este tema estratégico y todo lo que pasó en la carrera, creo que hay una fórmula y tal vez no la están pasando por alto, sobre todo en Pirelli. Hay que dar un doble salto, es decir, de la llanta suave podríamos pasar a la ultra y a la hiper, porque el hacer la secuencia de los neumáticos me parece que nos da carreras como la que vimos en Australia, y eso compromete el espectáculo definitivamente. Ojalá que en este sentido Pirelli ponga a trabajar todos sus recursos para poder ofrecer este tipo de saltos que nos dieron una carrera fantástica. Bien, ahora lo que vamos a ver, algo que también fue muy bueno, que fue o fueron los sobrepasos de Daniel Ricciardo para ganar la carrera, porque con esa goma blanda contra la goma media, que era más dura obviamente, que traían tanto los hombres de Ferrari como los hombres de Mercedes, Ricciardo pudo lucirse en la parte final. Tal vez se hubiera podido lucir Max Verstappen, en algún momento lo hizo hasta que cometió el error, que después lo vamos a ver y analizar también. Aquí están los adelantamientos de Daniel Ricciardo. Ahí venía peleando con Kimi Raikkonen. Kimi venía en una estrategia, estuvo complicado con el equipo, Kimi, ¿no? Porque el equipo lo dejó mucho tiempo en la pista, lo sacrificó de alguna manera, como lo explicábamos Adrián ayer en la transmisión. Y ahí iba Ricciardo, ya con las gomas, esto es en la vuelta 37, faltaban 19, con las gomas amarillas, con las blandas, y Kimi tenía las blancas, las medias en ese momento. Ya habían optado por esa variante, ya había pasado lo peor del sacrificio, había quedado muy retrasado Kimi y aparecen los mejores momentos de Red Bull. Porque Ricciardo incluso estaba por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen, que era favorito dentro de la interna, y aparece esta primera maniobra que da cuenta de lo bien que le habían sentado la goma blanda al equipo austríaco. Tanto para Verstappen como para Ricciardo, que se saca de encima a un piloto con una goma blanca más dura, que daba cuenta de cuánto iban a sufrir incluso el resto de sus oponentes. Caso Hamilton, caso Vettel, caso Valtteri Bottas, que también estaban con el mismo compuesto. Bueno, ahora seguía avanzando. Ahí iba Daniel Ricciardo sobre Lewis Hamilton. Por adentro, una maniobra limpia también. Ahora adelante lo tenía Vettel y un poquito más adelante Valtteri Bottas. Ahí se veía en la imagen y se enfervorizaban ya en el equipo Red Bull, porque ya se dieron cuenta que la estrategia estaba rindiendo frutos y que faltaba mucho todavía como para hacer este tipo de maniobras. Impresionante cómo hacía el tiempo además Ricciardo, ¿no? Qué rápido se acercaba a sus rivales, qué rápido los ponía a tiro. Aquí con Sebastián Vettel, que minutos antes era el puntero de la carrera, Fer, hasta que cambió el compuesto de goma y lo traicionó el safety car. Ese tema también del cambio de gomas es un tema, ¿eh? Ahí lo superaba Chacho y ahora le quedaba Valtteri Bottas por adelante, ¿no? A pesar de que quiso resistir Sebastián Vettel, pero Ricciardo ya había puesto el auto por la línea interna. Así es, Fer. Y Adrián, amigos, lo que estamos viendo es manejo de alta precisión, ¿eh? Frenadas en espacios muy reducidos, 60, 80 metros, en donde Ricciardo aprovecha por fuera con uno, por dentro con el otro, pero siempre con un manejo de alta precisión, teniéndole confianza a su material, al vehículo, pero sobre todo sabiendo que es un piloto contendiente para cualquier cosa. Bueno, ese sobrepaso fue ahí en ese sector, donde después entran en la curva 6, ¿eh? En esa horquilla de la curva 6, que es uno de los sectores donde se puede sobrepasar. Miren, qué finito que entró Daniel Ricciardo ahí. Valtteri hizo bien la maniobra también, porque no se rozaron, ¿no? Jugadísimo, Ricciardo. Hasta él mismo sintió que había sido jugada la maniobra, cosa que Bottas no hubiese hecho nunca estando al revés. La capacidad de batalla que tiene Ricciardo es admirable, más allá de que tenía una goma mejor
y esto le daba una ventaja indiscutible, ¿no? Bueno, ahí está, casi rozando los autos. Los dos quisieron hacer bien la maniobra y ahí estaba espiando de alguna manera Sebastián Vettel también al Red Bull. Ahora, en esta placa vamos a ver los récords de vuelta. 1.35.785 para Daniel Ricciardo. Casi medio segundo, cuatro décimas y un poco más, Max Verstappen. Y Kimi Raikkonen ya a siete décimas, casi seis décimas y fracción del tiempo de Daniel Ricciardo en carrera, que con esa goma amarilla, blanda, suave, como ustedes le quieran decir, venía mucho, pero mucho más rápido que sus rivales. Tenemos mucho más, ahora vamos a escuchar a Daniel Ricciardo, el ganador de la carrera, justamente. After what happened in Australia and Bahrain, now here this weekend with a problem you have, almost not qualifying, and then this victory. What is your feeling? It's crazy. It really is crazy. This sport is. I still don't know what to think of it. You know, I obviously love it, but you know, it's so up and down. I don't know. It's awesome in many ways, and today, you know, I just knew we had a chance after the safety car. I really knew that was the opportunity we needed to fight for a victory, and just didn't want to let it slip. You know, I really felt we had the car to win. I would have been disappointed with anything but the victory after that. So I made, I guess, that in a way, that promise to myself to do everything I could to win today after that safety car. Bueno, y ahora vamos a ver un poco el fin de semana, Adrián Chacho, de Daniel Ricciardo, que no empezaba bien el día sábado, ¿no? Claro. Sobre el entrenamiento. Esto es previo a la prueba de clasificación. Libre 3, explotaba todo por el aire. Y a partir de este momento empezaba la cuenta regresiva para ver si podían recuperar el auto para la clasificación. Y esto es lo más dramático del asunto. Porque después de la rotura del motor, llegó con lo justo para la Q1. Tenían que revisar todo el motor, cambiar la unidad, abrir todo el auto. Bueno, esto presagiaba lo peor para un piloto que ya venía de lo malo de Bahrein. ¿Se acuerdan que había abandonado? Y como consecuencia, las previsiones no eran las ideales, ¿no? Bueno, ahí estaba la asesora de prensa, para mí, pidiéndole que no se saque el casco, ¿no? Así no tenía ni siquiera que hablar ni mostrar la cara de disgusto, ¿no? Que tenía Chacho en ese momento cuando imaginábamos esto, que iban a tener que trabajar muchísimo para llegar a tiempo y llegaron justito para una vuelta. Ahí estaba finalmente después de hacer una muy buena Q1, una brillante Q2, porque lo puso prácticamente entre los cinco primeros y después clasificando sexto Ricciardo. Me parece que no resiente este efecto que muchos pilotos suelen tener, que es el de tener cierto resentimiento, cierta desconfianza sobre un auto que falló apenas horas antes, menos de 24 horas antes. A Ricciardo lo teníamos totalmente descartado, no por él, sino por el equipamiento con el que va a pelear, así, frente a los Mercedes, frente a Ferrari, frente al que se le hubiera puesto. Ricciardo tenía la confianza suficiente como para hacer lo que él mismo estaba diciendo en la nota con Juan, buscar la victoria después del safety car. Bueno, ahí estaba justamente la victoria, lograda, como decía Chacho, desde el sexto lugar, un poco como la que logró Schumacher en el 2006, su última victoria, también largando sexto, que fue la victoria en China, que se logró desde más lejos de la pole, ¿no? Si la igualó Daniel Ricciardo en esta ocasión, y ahí estaba ese festejo, la verdad que merecido, ¿eh? Porque tanto el equipo se comportó muy bien, los mecánicos se comportaron muy bien en los cambios de neumáticos, dos veces a los dos autos juntos, y Daniel Ricciardo manejando con todo. Bueno, por eso los mecánicos festejaban a la par de Ricciardo, ¿no? Con el mismo ímpetu. Ahí tiene justamente Ricciardo el gesto que alguna vez había abandonado, sobre todo después de Bahrein. Bueno, ahí estaba en el himno de Australia, conteniendo las lágrimas. Y ahora vamos a aprovechar para escuchar las notas con Horner y con Helmut Marko. Congratulations, what a team effort, what a team strategy work, everything, because we asked you in the pit lane, in the grid, about the victory, and that moment was a little bit impossible, but now what do you think? Amazing. I mean, Daniel executed a brilliant race, you know, great teamwork today, the double pit stops, the strategy, everything went incredibly well. Excuse me. Hey, well done. Thanks, mate. Yeah. Brilliant. Brilliant. You couldn't have executed better. I couldn't have done it better myself. That's huge. Thank you. Fantastic victory, and especially here in China, where Red Bull got his first victory in Formula One.
Yes, in 2009 I remember, but it was in the rain. And today, 1-2 victory also was possible, but I coming before your next question is coming. Max was overdoing a little bit, so we had a 1-5. But generally, unbelievably good work from the team, and now we showed how good our chassis is, how good our car is. And also the good call to come the both cars in the exact moment to change tire. It was a fantastic call. We had it in our mind, if a safety car is on the way or is happening, that we will do something. And the reaction of all of us and the pit stop, as I said, fantastic job of the whole team over the whole weekend. And the drive of Daniel was outstanding, you know, his overtaking maneuvers, it just happens, it's unbelievable. Bueno, y aquí lo tenemos, ¿eh? Con esta frase después de Richardo, un día así vale por 50 de los malos, ¿eh? Con ese gesto bien de Richardo, ¿eh? Con esa sonrisa, con la lengua afuera, con ese festejo, la verdad que merecido. Es que viene a cuento de lo que enumerábamos recién, de todo lo malo que empezaba siendo el fin de semana, en particular el sábado cuando toca a fondo, y a partir de vivir esas situaciones malas, bueno, la recompensa por lo bueno. Lo escucharon a Helmut Marko, ¿no? No es una definición cualquiera. Muy bueno el chasis, muy bueno el auto. Sí, sí, sí. No habla del motor, no habla del motor. Le estalló entre las manos el sábado, preocupó todo el equipo, cambió toda la dinámica de trabajo. Tuvieron que buscar alternativas estratégicas para ver si el motor respondía, porque la fiabilidad no estaba en un 100% asegurada. Es el talón de Aquiles del equipo. Sí, sí, por ahora sin dudas sí. Es el talón de Aquiles del equipo y lo dejó claramente expresado en esto. Del chasis, el auto sí. El resto lo omitió, pero el silencio otorga, ¿no?, ciertas definiciones. Otra cosa interesante que dijo Helmut Marko, antes que Juan se lo pregunte, es que Max sobreactuó, dijo. ¿No? Este sobreactuar es como que cometió un exceso. Un Max Verstappen, que ahora vamos a analizar su carrera, tuvo esa mala, que fue bastante mala, pero tuvo buenas también. Es un chico que sigue demostrando talento, sigue demostrando habilidad y sigue demostrando que todavía tiene que recapacitar en algunos momentos, que tiene que enfriar su cabeza, tomar las decisiones correctas, algo que va a pasar sin ninguna duda, porque los grandes campeones de la historia de Fórmula 1 cometieron estos errores, a veces burdos, a veces esos errores que parece que nunca más podría correr en Fórmula 1, y cuando pase la etapa va a quedar en un nivel tan bueno, pero tan alto, y con los errores ya corregidos, y sabiendo con esta experiencia que no los tiene que volver a cometer, que ahí es donde va a dar que hablar. Como ya dio que hablar durante muchos años, Max Verstappen. Vamos a repasar un poquito lo de Max, lo que hizo, lo bueno, lo malo de este fin de semana. Bueno, ahí venían, apurado, como hizo Vettel algún año atrás también, pasando autos ahí en esa zona, autos que vienen lentos, y que de alguna manera, chacho, hacen perder tiempo al que va para los pits. Sí, por supuesto, en este momento se refleja este espíritu que siempre tiene de ir más allá del límite, de provocar incluso a los rivales, que esta es una característica que ha tenido siempre Max Verstappen, pero hay que recuperar un poco de lo que venía Max, ¿no? De ese error que comete frente a Kevin Magnussen en Australia, del contacto y de los problemas que tuvo en Bahrein, y después todo esto, o sea, maniobras muy buenas, buscando siempre la mejor posición para adelantar, no importando quién esté delante. Y me parece que en ese momento es en donde de pronto pierde un poco el ángulo y lo traiciona la confianza. Bueno, en esta maniobra que vimos recién, en la segunda parte de la maniobra, donde Hamilton va un poco a la derecha y se espanta a Verstappen, Verstappen no le echó la culpa a Hamilton. Uh-huh. Ya lo van a ver y en la nota también lo van a escuchar. No le echó la culpa, dijo que iba por la parte donde la pista estaba sucia. Pero hay una pequeña ida a la derecha, de la derecha, y vuelve Hamilton después para adentro. Sí, tanto es así que ni siquiera los comisarios repararon en la maniobra. Nadie demandó nada y las explicaciones de Hamilton fueron bien atendidas, ¿no? Como que hacía defensa de su posición, pero además, claro, ser el lado sucio de la pista conllevaba ese factor riesgo. Ahí lo tenemos. Recordamos que ya se habían tocado en Bahrein, que esto era, digamos, como la segunda parte, el segundo round de una batalla que había empezado una semana antes. Y después venía esto, miren. Le mete el auto y lo pasa directamente. Ahí sí fue quirúrgico. Esta es la parte buena de todo lo que hizo Max cuando en esa pelea con Hamilton. Con Hamilton era, Adrián, Chacho, era uno de los rivales que le faltaba medirse fuerte en la pista. Si bien ya lo había hecho en algún momento,
en alguna carrera, pasó algo en México también el año pasado, pero le faltaba medirse mano a mano con Hamilton. Y bueno, aquí, después de la primera escaramuza, donde Hamilton amaga con tirarlo para afuera y Max se va para afuera, bueno, después lo pasó limpiamente, ¿no? Y aquí viene el momento donde va con Vettel. La gran polémica, o una de las grandes polémicas que tuvo la carrera. Sí, este es un gran error de Max. Sí, yo diría casi un horror, porque el propio Verstappen después reconoce que se equivocó, habló con Sebastian Vettel. Vettel reconoció las disculpas, quedó herido después de ese toque, por eso empezó a retrogradar mucho, mucho a Vettel, al margen de los problemas que ya tenía con la goma. Pero aquí se le mete por el lugar más inoportuno, más inadecuado. Verstappen, podríamos decir que fue uno de los más grandes errores del año, para quien considero este año está más errático que nunca, por lo menos hasta ahora. Y ahí queda el daño en el auto de la Ferrari, de Sebastian Vettel, lo que explica de alguna manera que la Ferrari no pudiera defender ninguna otra posición a partir de este incidente. Ahí queda justamente registrado la rotura que tenía en el piso. Bueno, y ahí se van los otros por afuera para superarlo, o a los dos. En ese momento, finalmente, Chacho Vettel va a caer hasta el octavo lugar, Verstappen remonta, es penalizado, pierde el cuarto puesto y termina quinto. Sí, una carrera que de cualquier forma suma puntos, que era una de las asignaturas pendientes para él, para el equipo, pero me parece que de cualquier forma no deja nada contentos a los jefes, ¿no? Me parece que es la primera vez que se escucha a Helmut Marko decir que sobremanejó o que sobrereaccionó a situaciones de carrera, y esto evidentemente traerá en alguna medida sus consecuencias. No sé si a ustedes les da la misma impresión, pero recuerdo que hay la plática al final con Vettel, en donde claramente hace un I apologize el piloto holandés, pero me recuerda que los pilotos jóvenes el año más difícil es el segundo, y parece que este podría ser como el segundo año de Max Verstappen. Bien, ahora los escuchamos a los protagonistas. It's a shame what happened with that penalty, but how you were speaking with Sebastian, exactly what happened in that overtake? They were struggling with the tires, but afterwards it's of course a bit easier to comment. But yeah, locked the rears, trying to be in the inside, and yeah, hit him. I mean, seeing Daniel's pace, I wasn't even willing to resist much. I was actually waiting for Max to just drive past. It seems like he had a bad accident, was quite far back, but then he just needs to wait another lap. He came to apologize, so it's done. It was important for you to have him coming and talking to you. I said to him, you know, this is the way you should do it, not, sorry, not in front of you, but face to face. And obviously he's been around long enough, and I think he had a couple of incidents like that. I think, you know, I told him as well, he could have easily been on the podium, and he wasn't. For us, I think it was lucky to continue. Obviously we tried to save what there was to save, but not ideal after, you know, a promising start. The incident between Max Verstappen and Seb affected you in the race? Affected me? Yeah. Well, yeah, I mean, I lost position to Kimi, but whether or not I could have kept him behind, I mean, Valtteri managed to, but I was, pace-wise, I was struggling. The car was, I was all over the place today, so, you know, I did the best job I could with what I had, and, but yeah, it's not been great, but fortunately for Sabin, made it a little bit easier. Bien, aquí el campeonato con Vettel 54 puntos, Hamilton 45, Bottas 40, se acerca Ricciardo también, 37, Raikkonen 30, Alonso 22, igual que Nico Hülkenberg, y Verstappen con 18, por todo esto que ya comentábamos, Adrián, ¿no? Estos altibajos que ha tenido durante las tres primeras carreras. Y otro que tuvo altibajos fue Lewis Hamilton. Recién confesaba que la situación Vettel, Verstappen de alguna manera lo benefició y le permitió tapar o sombrear un poco lo que fue en definitiva un fin de semana absolutamente polémico para su rendimiento, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver un poquito lo tan errático que estuvo Lewis Hamilton este fin de semana. Uno calcula que es por el auto, ¿no? Es decir, Hamilton es el campeón, no se va a olvidar de manejar. Evidentemente, y él lo decía, tenía problemas en el auto y no pudo pelear prácticamente con nadie en la carrera. Ahora, curiosamente, el viernes empezaba a comerse los chicos crudos. Sí. El viernes todos apostábamos a que, más allá de esto, que era buscar límites, que era neumático frío, que era circuito sucio, realmente Mercedes tenía para aplastar a sus rivales. De hecho, coincidíamos que era el circuito Hamilton, era el circuito Mercedes. En un viernes incluso frío, ventoso, complicado,
Y después se empezaba a dar cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como parecían, ¿no? El sábado era así, ¿eh? El sábado era trompo, ida afuera, otra ida afuera después, ya lo van a ver, no sé si estará en el resumen, pero ahí, también, afuera. No le alcanzaba la pista a un Lewis Hamilton que va rápido como va siempre, pero con este auto, en estas condiciones, no podía demostrar y no lo podía tener sobre la pista, ¿no? Ahora, fíjense que vuelve a pasar acá, totalmente afuera, trompo. Este es el que decíamos, trompo y medio más, ¿no? Es decir, un trompo y medio en ese lugar. Y este Hamilton desconocido, porque lo decíamos también en ese momento, Chacho, este no es el Hamilton que uno normalmente puede ver. No, este es el Hamilton que es vulnerable a ese tipo de búsqueda que permanentemente tiene de los límites y que, como tú decías, Fer, si no hay el material suficiente como para responderle, para darle la confianza, pues ahí están ese tipo de problemas. Sin embargo, también, Fer, creo que esto ha destapado otra circunstancia. Hay mucha gente que piensa que está perdiendo todo ese potencial, el campeón del mundo y el equipo campeón del mundo. A mí me parece que hay que tener cuidado, ¿eh? Viene Baku, una pista donde el motor prima sobre otro tipo de factores y es en donde también podemos ver en algún momento de qué tipo de reacción podría encargarse la gente de Mercedes para este tipo de circunstancias. A mí me parece que es muy positivo que no haya todo este dominio de Mercedes, pero cuidado, ¿eh? Porque es un gigante dormido. Sí, van tres carreras, esa es la realidad. Y el único de los tres equipos de punta que no ganó es Mercedes, justamente, ¿no? Y yo no recuerdo que Mercedes haya estado tres carreras sin ganar en la era de estos motores híbridos desde el año 2014 para acá. Es la primera vez. Entonces, atención con esto. Antes, si no ganaba un Mercedes, ganaba el otro. Ahora no ganó ninguno de los dos en las tres primeras carreras. Lo que pasa es que hay un desequilibrio llamativo, Fer, porque cuando hacía frío en la pista, tenían problemas para calentar la goma. Cuando hizo calor, el domingo, calor entre comillas, porque tampoco fue excesivo, pero cuando la temperatura subió, tuvieron problemas otra vez de sobrecalentamiento, que ni siquiera pudieron regular con la gama más dura que había para el fin de semana. No solo que no lo regularon, sino que perdieron un montón de rendimiento. O sea, esto me parece que excede a Hamilton. Es un auto que evidentemente está fuera de balance y que con el correr de las carreras, ni siquiera la pérdida de peso, a medida que van pasando las vueltas, pudieron remediarlo. El problema me parece que es el equipo que no está poniendo el auto en su punto ideal, más allá de, por supuesto, todo lo que psicológicamente juega esto en contra de Hamilton y su capacidad de manejo, ¿no? Así es. Bueno, veremos qué pasa en Baku en la próxima. Vamos a escuchar a los finlandeses. Aquí están Kimi, Valtteri, Valtteri, Kimi, como ustedes quieran. Ahora congelamos un ratito la pantalla. Well, we had no option to do better strategy because when the safety car came in, me and Sebastian, we were already past the safety car line one, so there was no, we couldn't choose to go into the pits or stay out. We had to stay out, and the cars behind they could choose. So I think the win was lost there. I tried to defend, but honestly, I thought once he got past, went away. 2 seconds like that, it was only matter of time. So it's a shame because I think we were leading big part of the race. I felt it was one of my best races until that point, and yeah, felt like we got robbed. It was not a good strategy for you staying so long. It was wait. You have to wait for Valtteri. What was the main reason to stay so long in the track? Well, I don't know. Obviously afterwards, you know. It kind of worked because the safety car, so we had a fresher tires, but it wasn't enough to get around him in the end. We had more speed, but you lose so much downforce behind, especially in a circuit like this. The corners that lead to overtaking positions is pretty long, so you struggle with a little bit grip following. But you know, we you take what we got today and try to do better next time. Bien, la palabra de los finlandeses, miren el pit stop, el que ayer no marcaron y que decíamos debe haber sido el más rápido, fue el más rápido, ¿eh? Esa fue de Bottas y Mercedes. La clave de la primera parte de la carrera, lo que explicó que Bottas pasara adelante sobre Vettel y creo que fue lo mejor del equipo Mercedes. Y no aparece Adrián en esos 10 primeros, el de Vettel. Perdió por lo menos un segundo Ferrari en ese pit stop con Sebastián Vettel, de los tres que Vettel llevaba cuando fueron a los boxes. Estuvo en uno arriba de los 3 segundos y en otro 2.8, por eso ni siquiera entra entre los 10 mejores, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Mario Isola, el hombre de Pirelli, que siempre nos cuenta sobre estrategias y después hace el análisis. What a
great race, crazy race, with a good move from Mercedes at the beginning with the undercut, but also the team effort and the team job that did Red Bull, no? Stopping in the right moment, changing the soft tires. Very good decision also. Yeah, obviously the safety car was changing a little bit the strategies, but the Red Bull made a very good move, fitting the soft for the last 27 laps, and they were very, very fast in the end. And yeah, happy to see that Ricciardo won using all the three compounds. Taking the decision to jump one compound was good for the race because we saw many different strategies. Yeah, it's the first time we see that the top teams are qualifying on a different compound compared to the softest one to try to start the race with this compound. So they made different tactics, different strategies, and that's very, very good. I mean, this is the target. The target is to have, as we said, two stops, but also the possibility to have one, two, or even three in some cases where they can make different choices. Today, it was clear that some teams were focused on a two-stop strategy, some teams were focused on a one-stop strategy, and we have seen during the race that happened. You're going to see in the future sometimes do that the same thing, jump one compound? That is a good indication. We have obviously to nominate and to select tires for a lot of races in the second half of the season. We have nominated until Montreal, and so we have a lot of other races. We will consider that, of course. We will make our analysis as usual to understand where we can use this approach, because for example, if we use the Hypersoft like Montreal and Monaco, Hypersoft is already a big step to the Ultrasoft. So this is not applicable everywhere, but it's an option that we have. Speedwet es el coadyuvante número uno en condiciones extremas y está presente en toda América Latina. Speedagro te lleva a donde la agricultura estará mañana. Visítanos en nuestra web www.speedagro.com. Can't just run me off the track like that. It was intentional. Fernando, ¿cómo ha sido ese adelantamiento? ¿Qué sentiste cuando adelantaste la Ferrari? Muy, muy buena maniobra. Bueno, como dije antes, tenía dos vueltas solamente para adelantar. Vi en las dos vueltas anteriores que en la recta iba a ser complicado porque no teníamos la velocidad punta y tenía que intentarlo en alguna curva. Veía que él tenía problemas de dirección, tenía el coche muy dañado y iba muy, muy abierto en las curvas y digo, pues bueno, una vez que vaya muy abierto me meto por dentro y justo en la primera oportunidad salió bien. Pero bueno, otra vez contentos. Intento hacer el mejor trabajo, tanto los sábados como los domingos, sale normalmente mejor los domingos, pero bueno, poco a poco, tres carreras, tres veces en los puntos, hay que intentar mejorar. Bueno, así están los constructores, Mercedes 85 lo pasó por uno, a Ferrari con 84, Red Bull tiene 55, subió, McLaren en el cuarto lugar con 28 puntos, lo de McLaren igual es un sueño comparado con los años anteriores. Creo que es lo que el equipo estaba buscando, lo que el equipo necesita, y este resultado de Red Bull con Renault motivó a que Alonso también le pida al equipo McLaren todo el esfuerzo, mostrando que sí se puede ir para adelante, ¿no? Es decir, como fue Red Bull en esta carrera. Claro, hay que tener estrategia justa, hay que tener las gomas adecuadas, hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Tiene que haber o un safety car, un virtual safety car con el que ganó Vettel la primera carrera. Algo tiene que pasar, pero tiene que estar ahí. Alonso hizo en tres carreras lo que no hizo en todo el año pasado. Okay. El año pasado sumó 17 puntos en toda la temporada y ahora lleva 22, 28 lleva el equipo. O sea, es una ecuación diferente. De todas maneras, Eric Boullier decía antes de la carrera, tenemos que levantar un poquito los objetivos. Porque el primer objetivo que nos impusimos es terminar las carreras, claro. Cosa que no hacían ni siquiera el año pasado. No podían terminar, no podían elaborar una estrategia. Ahora que terminan, la pretensión es llegar al podio. Ir a más, claro. Ir por más. Y eso es lo que tiene que mentalizarse el equipo porque parece que no todos lo entienden al igual que Alonso. Y ahí hay un pequeño problema, ¿no? Así es. Bueno, vamos a poner otra vez la maniobra entre Vettel y Alonso. Chacho, y la vamos a ir comentando porque en el relato yo recuerdo que dije que tal vez, como la cámara es on board, no se ve lo que pasa al costado ahora, en este momento, después de esto.
y parecía como que los autos se hubieran tocado por cómo estaban ahí colocados, ¿no? Sí, pero me parece que lo que sucede es que sacan un poco de polvo o algo de lo que había en la pista, porque además creo que Vettel entiende perfectamente que no tenía ninguna oportunidad. Ahí en ese momento Alonso ya tiene medio coche encima y Vettel sale para evitar un contacto mucho mayor. O sea, Vettel lo que quería era simplemente acabar la competencia, no sacrificar lo que podía haber rescatado hasta ese momento. Y lo que no deja de asombrarnos, pero no es sorpresa, teniendo los antecedentes de un fantástico piloto como Alonso, es la voracidad, ¿no? De ir hasta en el último momento por el movimiento que parecería imposible. Sí, y de paso lo dejó sin pista, ¿no? Porque pone el auto bien a la izquierda como para que no pueda entrar Sebastián Vettel. Eso está claro. A ese nivel de pilotos no nos extraña que pasen estas cosas. Estos muchachos saben todo lo que tienen que hacer y lo que pasa arriba del auto. A veces se exceden un poquito, pero que saben lo que pasa, saben, ¿eh? Vettel tenía muy acortado el margen de maniobra porque le costaba mucho doblar. Estaba golpeado el auto, concretamente estaba golpeado. Allí aprovecha Alonso, ¿no? Bueno, y esto pasaba con Verstappen y Hamilton. Fíjense cómo iba Verstappen. Esto es de antes, ¿eh? Esto viene de Bahrein. Ahí se tocaban un poquito, se rozaban los autos. Y también Verstappen ocupaba toda la pista, cosa que habitualmente también hacía Hamilton, ¿eh? Y si no, pregúntenle a Nico Rosberg. Miren. ¿Ocurre en qué momento de la carrera pasa esto? La carrera recién empezaba aquí en Bahrein, ¿no? Y tranquilamente podría haber dilapidado completamente las chances, no solo de él, sino de Hamilton. Lo de Alonso es producto de un recurso en un contexto determinado de carrera, donde Vettel incluso no le daba otra opción cuando faltaba muy poco, ¿no? Claro, con esto que decía recién, lo que quiero decir es que santo no hay ninguno, ¿eh? Todos tienen sus mañas, todos aprovechan lo que pueden, a veces les sale mejor que otras, a veces no les sale tan bien, pero bueno, esto es lo que hay entre los pilotos de punta. Por eso también siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, cuando estamos terminando de ver esta maniobra, esto es de Bahrein, les recordamos, que los pilotos son todos de gran talento, estos muchachos, Hamilton, Verstappen, Alonso, Vettel. Todos saben lo que hace, y lo incluí a Verstappen a propósito, y lo tengo que incluir a Ricciardo, por supuesto, y a Kimi, que un día Kimi tiene que, en la largada, por lo menos, no digo ganar, pero defender su posición, ¿no? Ya van dos carreras seguidas. Vos sabés que me sacás algo de la boca, y te iba a preguntar a ver si coincidimos con esto. ¿Cuáles son los dos pilotos más asépticos que tiene entre los pilotos de punta la Fórmula 1? Los finlandeses. Finlandeses, sí. ¿Dónde están los finlandeses? No. Es que falta eso. Sí. Es que le falta eso, falta esa cuota, a veces de rigor, a veces de osadía y a veces de maldad, claro, que tienen algunos otros, sí, en momentos indicados, ¿no? La polémica y el espectáculo lo crean los otros. Uh-huh. ¿Eh? Los finlandeses son muy prolijos, son muy correctos, son muy deportistas, pero creo que, Chacho, es decir, los que dan espectáculo y que dejan hablando a toda la prensa y a todos los fans durante toda la semana o hasta la próxima carrera, son justamente los otros. Y por los antecedentes que había, por ejemplo, entre Hamilton y Verstappen, podríamos haber pensado, ¿no?, en la carrera del domingo, que los comisarios hubieran podido actuar tal vez de una manera más enérgica o con diferentes variantes sobre Verstappen o incluso en este mismo movimiento sobre Alonso, ¿no?, que parecía demasiado aparatoso. Sin embargo, creo que hicieron bien dejando correr algunas circunstancias en donde quedaron algunas dudas, y me parece que si a Verstappen le hubiera salido bien el rebase sobre Vettel, seguro hubiera reclamado la maniobra de Hamilton. Fue ahí, ¿no?, cuando Hamilton hace ese quiebre hacia la derecha como para intimidar un poco a un hombre que ya sabe siempre es agresivo y que muchas veces pasa los límites. Así es, Chacho. Bueno, ahora nos vamos a ir a la pausa. Vamos a seguir avanzando en el show de la Fórmula 1. En el próximo bloque arrancamos con Checo Pérez y después vamos a ver qué pasó entre los Toro Rosso. Hubo un golpe fuerte también, un golpe no malintencionado, pero golpe al fin que provocó una penalización. La pausa, ya venimos. Cualquiera sea tu necesidad, vení a Colcar, que encontrarás la nueva Vito de Mercedes-Benz en sus versiones furgón mixto y combi. Te esperamos en Colcar porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. Pasando en el programa, Chacho, vamos a analizar a Checo, ¿no? Con esta vuelta a un bord que es la de apertura de la carrera. Una excelente jornada de calificación, octavo lugar para Checo, pero de pronto vinieron los problemas. Lo adelanta a Sainz Jr.
y después se queda ahí un poco atorado con Daniel Ricciardo. No se puede mover demasiado, toca la zona sucia y vean, ahí pierde el ritmo Checo, pasa un par de autos por delante y a partir de aquí se complicó absolutamente. ¿Por qué? Porque después se encuentra con un hombre duro de pasar como es Fernando Alonso, viene el contacto. Vale señalarlo, en tres carreras son dos contactos de primera vuelta los que tiene Checo Pérez. Así es, y son tres carreras en las que no ha logrado sumar puntos, mientras su compañero apenas sumó una unidad en Bahrein. Ocon, Force India tiene un punto nada más, y más allá del paso atrás, Chacho, que ha dado Force India, hay varios equipos que dieron dos pasos hacia adelante, ¿no? Y ese es el gran problema, Fer. Creo que Force India, digamos que podría haber crecido de acuerdo a su propia circunstancia, pero lo que ha crecido Renault, lo que ha crecido Haas, lo que ha crecido McLaren, supera sin lugar a la menor duda lo que ha hecho el equipo de Vijay Malaya. Ahí empieza el encontronazo o este nuevo duelo con Esteban Ocon, que finalmente puede pasar ahí a Checo Pérez, y después Checo hizo una muy buena recuperación hasta estar en la última vuelta detrás de Ocon para pasarlo. Bien, ahí está Checo. También Williams se ha ido muy para atrás. Los equipos que peleaban el cuarto lugar ahora están noveno y décimo en el campeonato del mundo. Ahora vamos a aprovechar para escucharlo al piloto de Guadalajara, Checo Pérez. Fue una primera vuelta de desastre. Se arruinó nuestra carrera ahí desde la primera vuelta, ¿no? Me fue creo que al 15º o algo así. Fue... Y a partir de ahí ya la carrera estaba arruinada. Intentamos recuperar, al final con el safety car iba bastante fuerte. Al final intentamos con órdenes de equipo, iba más rápido que Esteban, y entonces intentar ganarle la posición a Magnussen. Al final nos quedamos cerca, pero bueno, sí, fue un fin de semana que se arruinó en la primera vuelta, ¿no?, de carrera. Pero lo positivo es que estamos mejorando y estamos acercándonos al grupo delantero. Lo positivo es que nos estamos acercando, me quedo con lo bueno de ayer, y bueno, espero que regresando a Europa estemos más competitivos y podamos sumar puntos importantes. Bien, la palabra de Checo Pérez en el regreso aquí a este bloque del show de la Fórmula 1. Y ahora nos vamos a ir, como dice Mariano San Marco, al equipo que dicen podemos pelear, ¿eh?, el We Can Fight, que dice siempre Toro Rosso. Y que vaya que pelearon, ¿eh?, porque se pelearon ahí entre ellos. Sí, bueno, y a partir de lo que pelearon cambió la carrera, porque promueven la salida al safety car y después cambia toda la lógica a favor del hermano mayor de Red Bull. Cualquier suspicacia no tiene que ver con la realidad. Pero bueno, ahí lo teníamos a Gasly con Brendan Hartley. Bueno, ensuciaron toda la pista, regaron de restos de auto. Y esto es lo que hace que el safety car tuviera que salir y después empieza otra historia. Este es uno de los equipos que justamente está también complicando la situación de Toro Rosso, de Force India, porque es uno de los que creció, ¿eh? Pero todavía está desbalanceado, está desnivelado. Pasa de lo que fue la épica de Bahrein a este desastre, que no pudieron remendar en ningún momento. Y a este equipo, Chacho, le vino bien lo de Gasly en la carrera anterior, ¿no?, que terminó cuarto, sumó 12 puntos importantes. Sí, del cuarto lugar Gasly desgraciadamente pasa a esto, ¿no?, a un error por exceso de confianza, me sigue pareciendo, ¿no?, un error que en otras circunstancias con otro tipo de rival tal vez no hubiera cometido, pero ahí me parece que Gasly hace una maniobra ligeramente excedida y aquí están las consecuencias. Todo esto desató, por supuesto, una nueva carrera, pero para lo que decía Adrián, un equipo que ha venido con cierta evolución, pues es costosísimo. Así es. Bueno, ahora vamos a escuchar las notas de los pilotos de Toro Rosso. It was really embarrassing, because for sure that's the last thing I want to crash with my teammates. And basically we were on different strategies, and the team told us before the race that at some point we could probably swap places, and they told me on the radio he will let me pass at the end of the straight. And I saw he started to lift before the braking, so I went on the inside thinking he will let me pass, and finally when I was in, then he just turned. So I didn't have any space. I don't know if they told him on the radio, I don't know if he saw me, or once I was inside, I could not do anything. We need to talk about it, but sorry for him, and it was a pretty bad Sunday for us. I think in hindsight, we started on the wrong side. We started on massively different strategies between the two cars. When we were starting at the back, that was the way to do it, but on the ultra soft at the beginning, I just didn't have any pace, so we tried to get off them as soon as possible.
pace on the medium seemed okay, and then I had this this accident with Pierre. I haven't seen a replay yet, but we swapped positions earlier in the race. I let him by on the exit at 14. We were asked again to swap positions, and I got hit at the apex. So I haven't seen the replay, and I haven't spoken to the team. But my guess was a miscommunication. Oh, I'm speechless. What a turnaround. Happy to see Jenny up there. Thank you, guys. Enjoy every minute of it. You thoroughly deserve it. Amazing. Mate, those moves are amazing. Absolutely brilliant. I can't stop smiling. That felt good. Thanks again, guys. That was a very, very good job, that mate. Fat lip and all. I think you might have a bit of a thick head as well tomorrow. You got the fastest lap of the race by half a second. Well done. Bien, esta era la alegría, ¿eh? No cabía en sí Daniel Ricciardo. Y miren esto, Lewis Hamilton terminando en los puntos, batió ahora ya absolutamente el récord de Kimi Raikkonen. Tiene 28 carreras consecutivas finalizadas en los puntos Lewis contra 27 que quedó Kimi Raikkonen, 24 de Michael Schumacher y 23 de Fernando Alonso. Qué nombres, ¿no? Es decir, cuando uno ve esta placa, esta infografía, bueno, con todos estos datos. Un infiltrado, mucho Ferrari, mucho rojo. Mucho Ferrari. Se infiltró un Mercedes ahí. Así es, bueno, un Mercedes que no consiguió ganar este año, como decíamos antes, pero sí consigue Lewis Hamilton seguir sumando puntos en esta racha verdaderamente asombrosa. Chacho, nos vamos despidiendo, se terminó la carrera. Creo que dejó mucho para hablar, dejó polémica, dejó gente enojada y dejó gente pidiendo disculpas, que eso también es importante cuando uno comete errores. Sí, por supuesto, y creo que la revancha para los que quedaron inconformes viene cargada, ¿no? Porque es Baku, porque es una pista difícil, es una pista que en teoría también tendría que favorecer a Mercedes, y creo que ahí se desprende la gran incógnita, ¿no? ¿Aprovechará Mercedes o seguirá siendo territorio esta sorpresa en la evolución de Ferrari y Sebastian Vettel? Yo creo que va a ser una muy buena carrera otra vez el Gran Premio de Baku. Hey, ojalá que salga como el del año pasado, que fue un carrerón, ¿eh? Más allá de que no voy a empezar otra vez con que el circuito es antirreglamentario, porque es antirreglamentario, ya que está, pero bueno, salió un carrerón, ¿se acuerdan? Ganó Ricciardo, segundo terminó Bottas, pero ¿se acuerdan cómo fue el final? Le ganó sobre la línea el segundo lugar a Lance Stroll. Sí, claro. Un Stroll que venía para terminar segundo, lo perdió, igual terminó en el podio, lo que fue un gran festejo, ¿no? Y el volantazo. Y el volantazo. El volantazo de Vettel a Hamilton, ¿no? Sí, sí. Y el volantazo de Vettel, se hicieron una mala maniobra en la largada los Toro Rosso, se pegaron los Force India. Pasó de todo. Se pegaron los Sauber, fue un carrerón en definitiva. Así que bueno, Adrián, nos vamos. Nos vamos, y pensando en que Red Bull, de todas maneras, a pesar de ganar, por el reglamento amarrete que tenemos, queda herido después de todo lo que cambió el sábado. Y queda más al límite de la penalización el auto de Ricciardo. Parece increíble, pero este reglamento es así. Está tan comprimido, da tan pocas oportunidades, que está más cerca de que cualquier otro error de fiabilidad lo pueda hacer retroceder algunos puestos también, ¿no? Bueno, nos vamos. Suerte en Circuito Fox Sports el jueves. Allí estaremos el jueves. Amigos, muchas gracias por seguir el show de la Fórmula 1. Estamos el próximo lunes con el show, ya con la previa de Baku, del Gran Premio de Azerbaiyán. Que no te alcance el pasado. Speedway Acción, la evolución del coadyuvante.